cambio de nivel global. Vengo a presentar un sencillo proyecto de visibilización de nuestra colección bibliográfica del siglo XIX en la Biblioteca Reina Sofía de la Universidad de Valladolid. Siempre habíamos querido presentar en el catálogo, que es con el sistema ALMA, queríamos presentar en el catálogo la versión digital de las obras de nuestro patrimonio que tenemos, pero nunca encontrábamos el momento, siempre las actividades del día a día nos iban comiendo, hasta que apareció la pandemia. Nadie ha hablado de la pandemia, pero bueno, fue una época como muy estresante para casi todos. En la pandemia estuvimos como todos buscando cómo ofrecer la información a nuestros usuarios y demás, pero también buscando cosas que pudiéramos hacer desde casa. Y una de ellas fue este proyecto que siempre habíamos querido. Empezamos a ver que nosotros no teníamos nada digitalizado, pero que probablemente muchas cosas estarían fuera. Pensamos en buscar en Google, en los catálogos que hay, disponibles, qué obras de nuestro catálogo, de la misma edición, estarían disponibles en otros catálogos. Para ello sacamos un fichero Excel con los 6.000 registros aproximados que teníamos en ALMA del siglo XIX en nuestra biblioteca e hicimos una partición entre los 5 compañeros del personal técnico que se iban a ocupar de hacer las búsquedas en Internet de forma colaborativa. Se repartieron el fichero este y según iban encontrando los libros digitalizados de nuestra misma edición impresa, pues nos lo iban pasando a mi compañera Celia y a mí, que éramos las que empezábamos a subir los enlaces al catálogo. Las principales instituciones han sido la Biblioteca Digital de Castilla y León, el Catálogo de Patrimonio Bibliográfico Español, la BNF, la Gallica, el portal de la Biblioteca Digital, y HathiTrust. En un principio habíamos empezado a pensar la posibilidad que vimos en algunas bibliotecas de utilizar la etiqueta 856, pero el resultado final no nos convencía, porque la información del enlace aparecía muy abajo en el registro, no se veía así de primeras, y luego no nos permitía otra cosa que luego vimos con posterioridad. Entonces desechamos esta idea. Y la siguiente medida que implementamos fue crear lo que se utiliza para meter los libros electrónicos en el catálogo ALMA, un portafolio, perdón porque se me olvidó la palabra. Entonces nos crearon un portafolio con el nombre de libros del siglo XIX y a través de los portafolios empezamos a meter todos los libros que habíamos encontrado digitalizados, ¿no? con esta colección. De los 6.000 libros aproximadamente, hemos encontrado aproximadamente la mitad que ya están digitalizados por otras instituciones. Nosotros hemos ido introduciendo los principales datos, el idioma, el tipo de documento, la URL en ese portafolio, la URL del libro digital y una nota pública donde ponemos la fuente donde lo hemos encontrado. Al hacerlo con los portafolios en lugar de con la etiqueta 856, las ventajas son dos principales. Una, que la información de que está online se encuentra en la primera visualización del registro bibliográfico, y otra, que te permite filtrar cuando tú haces una búsqueda por materias o así, pues te permite filtrar por documento en soporte electrónico también. Y bueno, pues esto ha sido un trabajo colaborativo. Ahora mismo tenemos hechos aproximadamente unos 1.500, nos falta otra mitad, pero claro, ahora ya no estamos en cuarentena ni nada y ahora ya hemos vuelto al trabajo normal y ya vamos mucho más lentos, pero bueno, tenemos la mitad del trabajo hecho. Cuando acabemos el trabajo de incorporar los registros, pues nos toca hacer nuestra parte y es digitalizar nosotros lo que no hemos encontrado por ahí, ¿no? Que luego también se pueda reutilizar por el resto de instituciones.
Por otro lado, en la Universidad de Valladolid, en nuestro repositorio, también encontramos un montón de libros electrónicos, de libros digitalizados del Fondo Patrimonial de la Universidad de Valladolid, que bueno, pues yo también animo a que si alguien quiere compartir esos recursos en sus propios catálogos o páginas web, pues que lo pueden hacer. Y nada más. Cuando sigamos nosotros digitalizando lo nuestro, que tenemos bastante contenido propio local de Valladolid también, que son cosas que obviamente no están en ningún sitio, ofreceremos también esos recursos. Y bueno, nada más, que se puede utilizar también el repositorio digital nuestro, que lo tenéis ahí, que tenemos una colección de fondo antiguo. Y por eso hemos dicho en el título que estamos trabajando a hombros de gigantes, gracias a todas las instituciones que nos han permitido completar nuestro catálogo. Y bueno, nada más, muchas gracias.